Hola amigos, en este video les quiero mostrar cómo se hace el test de potasio Easy Life. Este no es de cera, es otra marca y era lo único que había disponible en este momento. Y tiene algunas complicaciones, no es tan simple el hacer este examen, por lo tanto decidí hacer un video con él. En las instrucciones viene bastante claramente establecido cómo se hace el test, pero tiene una serie de pasos que hay que seguir al pie de la letra y eso es lo que vamos a ver ahora. Igual que la mayoría de los tests, lo primero que tenemos que hacer es sacar la probeta y lavarla dos veces con el agua del estanque. Tenemos dos probetas en este caso porque se hacen dos pasos con el líquido que estamos comprobando y al final hay que comparar el resultado con una tarjeta de colores como esta. Tenemos dos soluciones, dos probetas, una jeringa y un gotario especial. Jugamos una vez y botamos el agua. Jugamos otra vez y botamos agua. En el video de YouTube de Easy Life Potasio hay un error que ustedes no deben cometer. El agua de enjuague se debe desechar, no poner de vuelta en el matraz de la muestra. Así se contamina una medición. Será holandesa la empresa, pero este error desde el 2014 me dice que el control de calidad es bajo, por lo que el producto no es muy confiable. Lo primero que hacemos es llenar la probeta con 2 ml de agua. Agregamos 10 gotas del reactivo 1. 10 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Lo vemos bien fuerte durante 30 segundos. Y luego lo dejamos esperar durante 6 minutos. Ya, pasados los 6 minutos, abrimos el frasquito y le introducimos el reactivo 2, 10 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo agitamos suavemente y esperamos un minuto. Ya, entonces le sacamos la tapita ahora y tenemos que rellenar la tapita con el algodón que viene en el paquete. Bien firme, lo más que se pueda. Luego tapamos nuevamente. Y lo giramos de tal forma que el algodón se impregne con la mayor cantidad de líquido posible. Luego quitamos la tapita, al mismo tiempo tenemos que quitar la tapita al otro y con esta pipeta primero la apretamos y la ponemos en el algodón y vamos lentamente soltando la pipeta en la mano, digamos el dedo, para que suba hasta la marca que se indica ahí, hasta ahí tiene que llegar el líquido y
lo introducimos dentro del otro frasco. El asunto es que la cantidad que vamos a introducir aquí con la pipeta tiene que ser equivalente a la altura que indica esta figura. Tenemos que colocar el frasco contra el papel en la altura que corresponde y luego apretar la pipeta. Apretamos aquí arriba para que vaya cayendo líquido hasta que llegue a nivel de la marca. Y en mi opinión, ahí estaríamos en la cantidad precisa. Entonces, ahora colocamos el frasco sobre el papel y comparamos el color del líquido con lo que hay abajo. Y aparentemente el color es blanco, completamente blanco o incoloro. Mirándolo de lado se ve un tono levemente similar a este, pero mirando de arriba se ve casi totalmente blanco. Según las instrucciones de Easy Life, dice que si la lectura es de 10 a 15 miligramos por litro, está bien. Si tiene menos de 5 miligramos por litro, está deficiente, hay muy poco potasio en el agua. Y si tiene 25 miligramos o más, que sería lo que resultó con este test, que tenemos un exceso de potasio en el agua. Y en este caso probablemente es debido a la falta de fierro que hay en el agua y las plantas no están trabajando bien. O que simplemente es muy pronto y están recién empezando a consumir el potasio. Por lo tanto, tenemos que hacer esta prueba nuevamente en un par de días, dos o tres días más, para ver cómo va el nivel de potasio en el agua. Bien, mis estimados, este es el test de potasio según Easy Life. Espero que les haya gustado este video y si fue así, acuérdense de darle un me gusta, compártanlo, suscríbanse, etc. Gracias por ver el video. Chao, chao.